No ves concesionarios de autos, sino de botes. Tampoco ves autolavado, sino bote y autolavado. Ya está subiendo el solcito. Hemos llegado aquí a Ferragudo después de una caminata de una media hora desde la estación de convoyo de Portimão. Se ve bastante tranquilo, residencial, por aquí lo que estamos viendo. Estamos haciendo caso a lo que dice aquí, conocer Ferragudo a pie. Vela vista hacia allá, pero yo creo que es vela subida porque es bastante empinado. Está muy tranquilo hoy sábado por la mañana. Vean esta arquitectura de casas, muy tranquilo. Próximamente vamos a preguntar cuánto cuesta una propiedad así. Aquí esta se está vendiendo. De pronto no salga tan costosa. Vamos a ver. Este debe ser la acera más angosta de Europa. Vean allá, todo eso ahí es Portimão. Agarrando un poquito de respiro, mira, se vende. Se vende, se vende. Aquí llegamos a Ferragudo, vamos a estar un buen ratico por aquí. Miren, tienen zona de restaurante, café, aún no desayunamos. ¿Qué hora es, Giovanni? Ocho y diecinueve. Dice tapas. Este es el río, por cierto, el río Arade. O Árabe, no sé cómo se pronuncia. Tiene buen aspecto. Restaurante Intu. Si quieres hacer tu contabilidad también. Pizzería. Centro de observación de cetáceos. Vino. Una tarbena. Y snack. La junta de freguesía y el mercado.
a rezar o a la playa? Y entonces nos despedimos de Ferragudo, de verdad que nos sorprendió, es un lugar muy bonito, con una playa muy hermosa, muy pintoresco, se los recomiendo de verdad. Tiene una estación muy cerca que te puedes venir caminando una media hora, pero de verdad que vale la pena.